la alcaldesa del Cantón Sucre y el ministro de Transporte y Obras Públicas de nuestro país, la tarde de este viernes realizaron un recorrido por las obras de construcción del nuevo hospital de Bahía de Caracas. Ellos pasaron revista a estos trabajos. A continuación, vamos a escuchar al señor ministro que habla sobre que el hospital Miguel Hilario Alcíbar tendrá las tres áreas que había solicitado tanto la ciudadanía como la alcaldía del Cantón Sucre, y a su vez que el nosocomio será entregado en el próximo mes de marzo. Estamos muy contentos, creo que se están cumpliendo los plazos que teníamos planificados junto con el contratista y el fiscalizador. Lo importante es que hemos ya encontrado una fórmula de poder hacer el contrato complementario de las tres áreas adicionales que había sido solicitadas por las Fuerzas Vivas y por la alcaldía del Cantón Bahía, y que habían sido un ofrecimiento del presidente de la República cuando se hizo un gabinete aquí en esta ciudad. Entonces ese compromiso se está cumpliendo, había algunos aspectos legales y administrativos que poder formalizar de manera correcta, de manera apropiada y transparente para poder hacer este contrato complementario y de esta manera que él, obviamente, el proveedor, el contratista, pueda ejecutar la obra. ¿Cuándo se va a terminar esta obra, señor ministro? El objetivo es que entregarla en marzo del próximo año, ese es el compromiso, obviamente depende de la firma del contrato complementario que esperamos hacer en los próximos 15 días. De su lado, la señora alcaldesa del Cantón Sucre manifestó su complacencia en torno a que se van a cumplir con las tres áreas que la ciudadanía sucrense había venido pidiendo. Esto es el área de neonatos, tomografía y de la unidad de cuidados intensivos. Nos sentimos contentos de que se haya honrado la palabra y sobre todo que este hospital avance tal cual fue el compromiso del presidente de la República en agosto cuando visitó Bahía de Caracas, que se cumplía con el hospital con las tres áreas. Y esto realmente nos motiva a nosotros a seguir confiando y sobre todo tenemos la fe, la convicción de que esta es una de las obras más importantes para la zona norte de Manabí, porque es la obra que va a salvar muchas vidas, que tanto se necesita para los 200.000 habitantes del norte. Hemos contado con un hospital provisional que no brinda las condiciones para poder atender a nuestros pacientes, sobre todo en esta época de pandemia. Han sido momentos muy duros para muchas familias del norte de Manabí. Por eso abrigamos nuestras esperanzas de que esta obra se entregue lo más pronto posible. Vemos el avance que tiene en la actualidad y eso nos motiva a creer que es posible tenerla muy pronto. Esto ha sido el informe que hemos emitido desde donde se construye el Hospital Miguel Hilario Alcíbar, aquí en la parroquia de la Unidad Plaza. Gracias por vernos, con su permiso.